Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más al informativo local de Villafranca Televisión. Hoy es martes 15 de marzo y los titulares son los siguientes. La asociación Down Zafra hace una ruta hasta Villafranca con parada en la colina de San Isidro. Agustín Burguillos habla de la cofradía Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Presentado el torneo de pádel que se celebrará este mismo fin de semana en el Colegio San José. La OMIG elabora un díptico con motivo del Día Mundial del Consumidor que se puede encontrar en los puntos habituales de información. El próximo 9 de abril habrá jornada musical dentro de la Semana Musical Cultural de la Escuela Municipal de Música. Los usuarios de carné joven europeo tendrán un descuento del 10% en el Festival Sonora Cáceres. La asociación Down Zafra realizó ayer un trayecto del Camino de Santiago desde Zafra hasta Villafranca, en sentido contrario a donde descansa la tumba del apóstol Santiago Mayor, a unos 795 kilómetros desde la ciudad de la música. Hicieron un alto en el camino frente a la ermita de San Isidro, donde les recibieron el alcalde de la localidad y el máximo responsable de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Manuel Pinilla. Les entregaron algunos obsequios. Ramón Ropero tuvo estas palabras para ellos. Querido caminante, ya sabéis que en Villafranca tenemos un centro especial de empleo con jóvenes que tienen alguna discapacidad. Ese centro especial de empleo, que contratamos 24 personas a lo largo del año, en este momento están 5 jóvenes, porque son todos muy jóvenes, que tienen síndrome de Down trabajando con el ayuntamiento. Así que estamos encantados de que nos acompañéis en el día de hoy. Ha salido un día magnífico, con lo cual estáis disfrutando del camino. Cuando Juan Carlos estuvo a verme para plantearme la idea, pues a mí me pareció muy bien, muy oportuno. Ojalá que lleguéis a Santiago, como sois jóvenes, y si os apoyan y os ayudan, pues seguro que llegaréis a la Plaza del Obradoiro, como decía Manolo Pinilla. Manolo Pinilla es el responsable de que Villafranca tenga la mejor señalización del Camino de Santiago desde Sevilla hasta Santiago de Compostela. Porque cuando se le mete una cosa entre cejas y cejas hasta que no la termina, no para, ¿no? Son los únicos que tienen ese nombramiento a nivel regional, a nivel de Extremadura, de la Orden de Santiago, y nosotros del Ayuntamiento lo que hacemos es colaborar con ellos. Así que yo, Juan Carlos y el presidente, me alegro mucho de que estéis aquí. A todos ustedes también gracias por su visita. Espero que os guste lo que vayan a enseñar de Villafranca. Y sobre todo que disfrutéis. Decía Alejandro que lo único que quería era comer. Yo lo que quiero es comer, que ya es muy tarde, ¿no? Pero los demás yo sé que estáis también disfrutando en el día de hoy. Así que bienvenido, gracias Manolo por tu colaboración, no sé dónde estaba. Y a Juan Carlos decirle que aquí no estaremos para lo que haga falta. Y al año que viene, como tendré que salir desde Villafranca, pues también contar con nosotros. El director de la asociación Down Zafra, Juan Carlos, dijo esto. Buenos días a todos y a todas. Una vez más nos hemos animado a hacer otra etapa del Camino Santiago con nuestros chicos y chicas de la Asociación Síndrome Down de Zafra, Asociación Síndrome Down de Extremadura. Empezamos en la etapa de la Puebla Sancho Pérez Zafra, Zafra Los Santos, y este año nos ha tocado Los Santos Villafranca. Queremos dar las gracias a todas las autoridades que han estado atendiéndonos y nos van a atender en el día de hoy, el alcalde de Los Santos de Maimona y Ramón Roncero, Ramón Ropero. Ramón Ropero, que nos atenderá aquí en Villafranca de Lobarro, ¿vale? Nada más, los protagonistas son ellos, que queremos ir haciendo cada año una etapa y, bueno, con los familiares y profesionales y toda la gente que se junte a nosotros y se anime en nuestro andar del Camino Santiago. Por su parte, el presidente de la Asociación del Camino de Santiago de Zafra, Antonio Fuentes, añadió lo siguiente. Bueno, hace como ha dicho el presidente de la Asociación del Síndrome de Down, hace 3 años generamos esta ilusionante idea y tenemos el proyecto de llegar un día a Santiago con estos chicos. Entonces, es sorprendente la capacidad que tienen de
de superación, porque es una caminata para ellos un poco a veces dura, pero vamos a su marcha, a su margen. Y entonces es muy gratificante hacer peregrinos a este colectivo que es tan, tan tremendamente agradecido. Nada más. Muchas gracias a estas autoridades por la atención que tienen hacia ellos y que el Camino de Santiago siga vivo en Extremadura y lo hagamos extensible a todos los, a todas las personas. Por último, a Manuel Pinilla añadió estas palabras. Para nosotros, como miembros de la Orden del Camino de Santiago en Extremadura, con sede en Villafranca de los Barros, recibiros y impulsaros a que sigáis continuando con este, con esta magnífica idea, porque seguro que habéis empezado, pero vais a llegar hasta el final, hasta rematar allí en la Plaza del Obradoiro. A partir de este momento estamos prácticamente a las entradas de Villafranca de los Barros. A partir de este momento vais a seguir lo que es el camino tradicional que os llevará hasta el núcleo de la ciudad, siguiendo una señalización que puso esta asociación hace años y que habrá que ha sido modélica. De hecho, nos sirvió como aval para crear esta orden aquí, la primera filial de la orden matriz que reside en Santiago de Compostela, que se ha hecho a nivel autonómico. Así que nada más, bienvenidos, gracias por vuestra presencia y, como se dice en el argot de los peregrinos, buen camino. El hermano mayor de la cofradía, Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, Agustín Burguillos, ha estado aquí en nuestro estudio para contarnos todo lo relacionado con el trabajo que ellos hacen, en especial para la próxima Semana Santa. Ha comenzado hablando de los preparativos, las novedades y el itinerario de la procesión que saldrá el Jueves Santo, día 24, a las 8 de la tarde desde el Santuario de Nuestra Señora de la Coronada. A ver, nosotros, en particular nuestra cofradía, en los preparativos de Semana Santa empiezan mucho antes, porque ya que tenemos el quinario, que se realiza en los 5 primeros días del primer viernes de marzo, con lo cual pues empezamos a preparar la Semana Santa con bastante antelación. En los preparativos de lo que es ese acto religioso de esos 5 días de alabanza al Cristo, que termina en el viernes de las famosas tres cosas al Señor, pues bueno, llevamos pues prácticamente desde noviembre preparando todo este tipo de cartelería para el quinario, procesiones y tal. En cuanto a novedades para este año de que presente la cofradía en sí, no muchas, pequeños arreglos y demás, y desperfectos que ha habido de otros años en cuanto a jarrones de algunos pasos y demás que se deterioraron el año pasado y se han preparado para este año, pero vamos, no hay ninguna novedad sustancial en ese sentido en la cofradía. Y en cuanto al itinerario, solemos cambiar la orientación de nuestro itinerario en función del año. Un año salimos hacia una dirección del pueblo, otro año otro, y tratamos de encontrar algunas calles por las que no hayamos pasado, porque siempre hay mucha devoción al nazareno, entonces pues tratamos de que todo el mundo pueda disfrutar de que pase el trono por su casa. ¿Ha querido mandar un mensaje a los cofrades y al público en general? Pues yo creo que el que solemos lanzar a todos los hermanos mayores y cofrades de las distintas cofradías y es el máximo respeto a los desfiles procesionales en este caso, mayor silencio, rogar como siempre que no se aparquen los coches en las calles donde va a desfilar las procesiones que ese día estén en la calle. Y bueno, luego ya en sí a los cofrades de nuestra cofradía, pues que estén con un tiempo de antelación en la iglesia, que se guarde silencio, que se guarde el respeto que requiere esto. Y bueno, y animar a la gente a participar de las cofradías, ya sea en la del Nazareno, porque estoy yo aquí como hermano mayor de ella, o en cualquiera de las otras. Y disfrutemos de la Semana Santa de Villafranca, que creo que es bastante bonita, además que este año pues toca año bisiesto y podremos disfrutar de la magna si el tiempo no lo impide. También se ha querido referir a la ofrenda floral solidaria que se celebra el Jueves Santo por la mañana, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Que como siempre realizaremos la ofrenda floral solidaria el Jueves Santo por la mañana, a partir de las 9 de la mañana solemos estar a la junta directiva por el santuario, se recogerán alimentos, desde Cruz Roja me transmiten que lo que más necesitan son productos de higiene personal y aceite, sobre todo ese tipo de eso, pero se recogerá cualquier tipo de alimento que las personas quieran donar. ¿El color de las flores será este? Pues para el Cristo rojas y para la Virgen blanca. Se necesitan siempre más claveles para el Cristo que para la Virgen, pero se recogen
de los dos, no hay ningún tipo de problema. La cuota anual de esta cofradía sigue siendo de 7 euros anuales y además también reciben ingresos en el quinario por las limosnas que dan al nazareno. El número de cofrades actualmente es aproximadamente de 400 personas. Con motivo del Día Mundial del Consumidor, la OMIC ha elaborado un díptico con consejos generales que se ha repartido por los puntos habituales de información. En su interior se deslindan aspectos muy importantes como la responsabilidad para informarse adecuadamente cada vez que adquirimos un producto o servicio, del tipo de devolución de productos, de la publicidad, de la compra de productos a través de Internet, las garantías, reclamaciones y denuncias. La Semana Musical Cultural de la Escuela de Música de Villafranca de los Barros contará con una jornada musical en la Casa de la Música y en la Casa de la Cultura. En ella, los alumnos de más de 7 años pertenecientes a escuelas, conservatorios y bandas de música podrán desarrollar y afianzar sus conocimientos técnicos y musicales. Para ello participarán profesionales de cada especialidad, como son los profesores de clarinete, violín, guitarra, trombón de tipo trompa, trompeta y tuba, flauta travesera, saxofón, canto y percusión, con los que contará esta jornada musical. Será el día 9 de abril en el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 6 y media. El broche final será el concierto de clausura y la entrega de diplomas. La inscripción tendrá un coste de 12 euros para los alumnos de la Escuela de Música Local y para los componentes de la Banda Municipal de Música. Para el resto de participantes, la matrícula tendrá un coste de 15 euros. Los usuarios del carnet joven europeo podrán obtener un 10% de descuento en las entradas del Festival Sonora Cáceres, que se celebrará en el recinto hípico de Cáceres los días 24 y 25 de junio. El festival se incorpora a la red de establecimientos y eventos que ofrecen descuentos a los titulares de carnet joven. El Festival Sonora Cáceres es de tipo indie, por ello contará con actuaciones de importantes grupos ya confirmados como Love of Lesbian, Isal, Elefantes, LA, The Band, Miss Cafeína, Belais o La Habitación Roja, entre otros. El descuento se aplicará únicamente a las entradas adquiridas en la web del festival y será necesario presentar el carné joven europeo junto al DNI o documento equivalente al retirar la entrada. Hay que recordar que esta tarde el partido político Podemos a nivel regional celebrará una asamblea abierta a todo tipo de público sobre los presupuestos en nuestra localidad. Será a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. Baltasar Manzano presentó ayer el sexto torneo de pádel de la Fundación San José que organiza cada año. Así nos lo contaba. Vamos a presentar el sexto trofeo de pádel que lo realiza la Fundación San José de Villafranca con la colaboración de un grupo de padres de familia de dicho centro, a los cuales les quiero aquí reiterar mi agradecimiento y que esperamos que este año, pues igual que los años anteriores, tenga éxito. Como decía al principio, el tiempo pasa y lo más importante de todas estas circunstancias es que el torneo se va consolidando, va cogiendo fuerza e incluso pues va teniendo apoyo de empresas importantes de nuestra tierra para patrocinarlo. Quiero presentaros, que está aquí a mi derecha, a Álvaro Rivas, que es el director técnico de Dehesa de Extremadura, que este año es el patrocinador oficial de dicho campeonato. Deciros que se va a celebrar los días 18, 19 y 20 de marzo y que esperamos que el tiempo nos acompañe y mantener la participación de parejas que venimos haciendo en los últimos años. Este año hay una cosa nueva, que es en el domingo por la mañana habrá un torneo de pádel de categoría infantil para que ya los niños pequeños nacidos en el año 2002 y 2003 vayan participando. Y al mismo tiempo muchos vendrán con sus padres también a este evento. Para Baltasar este es un torneo siempre especial, nos daba estas razones. Este es un evento un poco especial, no es un torneo pádel normal, es un torneo un poco peculiar, porque es un punto de encuentro donde vienen y participan muchísimos padres de familia, muchísimos antiguos alumnos y otros
y otras participantes que vienen de otras localidades. Insisto, es un punto de encuentro, se pasa bien, hay muy buen ambiente y esperemos que la participación sea lo más amplia posible. Si estás interesado en participar, aún estás a tiempo. La inscripción se cierra mañana, martes, miércoles 16 de marzo. Lo hemos ampliado 24 horas más. Y tiene un coste de 15 euros por persona. Por su parte, el director técnico de la denominación de origen de la Dehesa de Extremadura, Álvaro Rivas, habló en calidad de máximo representante del patrocinio del torneo. Dijo esto. Bueno, pues nada, desde la denominación de origen de Dehesa de Extremadura, en representación y en nombre del consejo que lo componen, y también en nombre y en representación, muy importante, de todos los ganaderos que hay detrás y del sector industrial que elabora el producto, pues para nosotros es un placer colaborar en este patrocinio, en un evento que llama mucho la atención, que incentiva el deporte de muy en auge que está hoy en día, en un sitio tan emblemático como este colegio que he conocido hoy, la verdad es que y me he sorprendido, sinceramente. El patrocinio en sí explicó en qué consistirá. Y bueno, como parte de nuestra labor promocional, informativa y divulgativa, bueno, pues es un honor patrocinar y colaborar en este proyecto. Y bueno, que todo salga bien, que gane mucha gente, por lo menos esas 14 paletas con denominación de origen de esa Extremadura de Bellota, van a salir, bueno, bien paradas seguramente, pero no solo esa gente que gane, sino todos los que participen y bueno, y sobre todo el fin de semana, pues que sea un sitio de encuentro de alegría, de bienestar y de unión y lógicamente también de promoción del deporte y de un producto tan emblemático como es de esa Extremadura. Y las categorías son estas. Hay 7 categorías, 3 categorías masculinas, primera, segunda y tercera, 3 categorías femeninas, primera, segunda y tercera, y una categoría mixta. A cada campeón de cada categoría se le entregará una paleta. Por lo tanto, habrá 14 paletas. Habrá un reto para los campeones un tanto peculiar. Y vamos a hacer después a los campeones, le vamos a invitar a hacer una prueba a los campeones. Que jueguen un par de puntos, 2 o 3 puntos, pero no con las palas de pádel, sino con las palas ibéricas. Yo creo que puede funcionar y va a ser emocionante. Esperemos que salga bien y no se escape ninguna pala o ninguna paleta y le demos a alguien. La organización de la categoría infantil será de esta forma. Y luego en categoría infantil serán, creo que son 8 parejas, habrá cuarto, semifinal y final, y se jugarán a un número determinado de juegos, por cuestión de las parejas y del tiempo. En definitiva, los asistentes al torneo de pádel del Colegio San José disfrutarán de un día de deporte y ocio. Habrá barra, habrá una barrita para recuperar fuerza, y como todos los años siempre pasamos un fin de semana inolvidable, entrañable, cercano, viene mucha gente de fuera, es un punto de encuentro, quedamos aquí, hay parejas mixtas, parejas que juega uno de Madrid con uno de Badajoz, que han quedado, en fin, es algo un poco diferente. En la previsión meteorológica, en el día de hoy, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados y el riesgo de precipitación será creciente a partir de media tarde. Para mañana, las temperaturas serán similares y el riesgo de precipitación será del 0%, no habrá riesgo de precipitación. Para el jueves, de igual forma, no tendremos ningún tipo de riesgo de precipitación y las temperaturas máximas se elevarán hasta los 18 grados. Hasta aquí toda la información local en el día de hoy. Mañana volveremos con más información.